El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Aquí estamos como cada sábado desde los diferentes autódromos del país acompañándolos con este vivo que hacemos siempre desde el estudio móvil Carlos Alberto Leñán y estamos en San Nicolás. Son las 20:12, profesor, de un sábado que fue muy extenso y qué lindo se pone, ¿no? Cuando vamos aproximándonos a noviembre, diciembre y las carreras empiezan a ser tan importantes en función de los campeonatos. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Realmente es una época hermosa para vivirla. La que más se disfruta. Sin ninguna duda, con la adrenalina propia de una categoría como esta que presenta más de 45 autos, que tiene una paridad tremenda. Vos ves que las cinco marcas representadas están siempre metidas dentro de lo que puede ser al menos un podio, ¿no? Y hubo un dominio, creo que es inédito, ¿eh? Tres autos en clasificación, hacer el 1-2-3 del Mackin Park con Ursera, Todino y Arduzzo. Quizás un poquitito más lejos, pero con un Ursera y un Todino que se disputaron con todo la pole position, que en definitiva quedó para Manu. Dos puntos importantes para él, para la Copa de Oro, por apenas 2 centésimos. Y como siempre sucede en San Nicolás, una clasificación muy apretada, profesor, con un Werner que viene de ganar, quedando en sexto lugar, con un Canapino que sigue siendo el líder de la Copa de Oro en la décima posición. Un Werner, sí, que viene de ganar, que viene de aplastarte, sí, diría, en las dos últimas carreras previo a San Nicolás, que anduvo bien, pero no es esa superioridad que asustó tanto, al igual que Canapino. O sea, Canapino décimo, uno imagina que de pronto no es lo mismo que el comienzo. Vamos a ver hasta dónde puede mantener ese lugar que ostenta hasta el momento en la Copa de Oro, que tiene mucho que ver con haber ganado la etapa regular. ¿Querés que repasemos números, profe? ¿No? Comenzamos a brindarle a la gente que nos va siguiendo, que ya seguramente nos empiece a escribir desde distintos puntos de la Argentina y de diferentes lugares del mundo sobre cómo quedó el resultado de esta clasificación que mencionábamos. ¿Tuvo a Manu Ursera como el dominador? ¿Cómo no? Ursera, minuto 10:27:51. Es un buen registro. Le ganó Todino por nada. Dos centésimos. El tercero, Arduzzo, quedó a 19, a 28, Catalán Magni, el mejor Ford, el pingüino catalán, el hijo del pingüino catalán, que además había hecho buenos entrenamientos. ¿Cuánto más?
Juan Tomás, perdón, había hecho muy buenos entrenamientos en las dos carreras anteriores, no clasificando bien. Quinto, y no sorpresa para mí, el auto de Matías Rossi es competitivo, estuvo ahí muy apretado, perdió con Catalán por 2 milésimos. Sexto Werner, lo que le aseguro en una primera fila que no es poco, pensando en la lucha, pegadito a ellos, está a 29, a 30, a nada de Werner quedó Marcelo Agrelo. Impecable de Agrelo. Muy bien. Te digo, dentro del equipo del Pinchito Castellano. Octavo, otro, que hacía mucho no estaba allí, Nico Bonelli, demostrando que la mecánica que tiene el entrerriano es realmente buena, a 36. Octavo Castellano, noveno quedó... Octavo Bonelli, noveno Castellano, décimo Canapino. Hasta el 20 quedaron. Valentín Aguirre, buen trabajo, sin duda. Benvenuti, que había dominado el entrenamiento y que no pudo concretarlo a la hora de clasificar. 13 Mazzacane, que por un tema particular no estuvo entrenando. 14 Jacos, 15 Cristian Ledesma. Cristian Ledesma que apareció bastante bien allá en los entrenamientos, Alberto, porque hacía rato que no estaba ahí arriba el marplatense, y por lo menos creo que un puesto 15 lo pone con otro semblante. Y con una diferencia de 3 décimos respecto a Canapino, que es evidente índice de buena performance. 16 Trocet, 17 Lambiri, no estuvo dentro de lo que él esperaba. Sí, amenazaba hace 2 o 3 carreras que iba a poder pelear. Cuando apareció, te acordás, el auto nuevo. Y sin embargo, ya en Comodoro y aquí ha estado un escaloncito por debajo. Comentaba que el auto está muy inestable, parejo e inestable. Más atrás de Lambiri quedó 18 Mangoni, que no es el mismo del comienzo, que lo llevó a ganar una carrera. 19 Giannini. Y el único auto del Mackin Park que estuvo relegado fue el de Esteban Gini, quedó a más de medio segundo de la punta. En el puesto 20, lugar 21 Santero, 22 Moriatis, 23 Eberlin, 24 quedó Pernía con una falla en su motor, 25 Londero, 26 Ciantini, 27 la posición de Ferrante, 28 Gabriel Ponce de León, 29 Truco, 30 Josito Di Palma. 31 de Benedictis, luego quedaron Ruggiero, Costanzo, Espataro, Candela, Aló, Fontana, Nolesi, De La Mota, Mulet, Cristian Ramos, Carinelli, Cotignola, Bruno y sin tiempos De Carlo, que tuvo un problema de transmisión con la segunda velocidad, y Marquitos Landa, que por un problema eléctrico tampoco pudo salir a clasificar. Se rompió el fusible de la centralina y se quedó prácticamente con las manos vacías. Alguno se podrá preguntar qué pasó con Josito, ¿no? Realmente que estuvo bien arriba en las carreras anteriores. Bueno, el motor ya rindió mal en el Rolo y quedó ratificado aquí en San Nicolás. ¿Te parece que compartamos con toda la gente la nota del más rápido de Manu Ursera? ¿Cómo no? Impecable Ursera. Ursera es uno de los 3 o 4 mejores clasificadores que tiene el turismo de carretera. El auto lo acompaña, pero lo lleva muy bien. Sí. Es muy aplicado, Manu. Y esto decía. Quien acaba de hacer la pole, que se va en este preciso momento a saludar con su pareja, que lo está acompañando aquí también. Está Nicole con las chicas y viene Manu a saludarlas en este preciso momento. Manu, felicitaciones, qué lindo compartirlo con todo el equipo, recién la alegría de los chicos, bueno, de tu pareja, de las chicas, un hermoso sábado. Sí, muy bueno, vinieron recién y por eso fui a saludarla, porque llegaron recién, así que trajeron suerte. Justito. Sí, muy contento, gran sábado. Es muy difícil hacer la pole en el TC, porque a veces estás cerca, a veces clasificás bien, pero la pole es difícil y es algo que disfruto mucho. 2 seguidas, ni hablar. Sí, y acá además, viste que siempre es un circuito donde quedan todos muy, muy apretados. Tiene esa particularidad de la paridad en la clasificación, San Nicolás. Sí, es verdad. Y es un circuito difícil para redondear la vuelta. A veces estás muy bien, a veces metes algún parcial muy bueno, pero no es fácil redondear la vuelta, tiene varias curvas que son complejas, que ir un poquito más al límite te da algún beneficio, pero a veces si te pasas el límite perdés todo, ¿no? Y bueno, intenté hacer lo mejor posible y salió bien. Claro, en ese segundo intento, ¿no? Porque habías hecho un buen registro que te tenía segundo y fuiste por más en los minutos finales. Sí, es así, Pablo. La primera vuelta hice un poco lo que te digo, o sea, intenté asegurar, yendo rápido, pero...
pero obviamente uno nunca va cómodo tampoco, ni en la primera vuelta, pero entendiendo que del límite un poquitito menos para poder asegurar una buena vuelta. Creí que era pole esa vuelta y me sorprendió la vuelta de Germán, que era mejor, y la segunda vuelta mejoré un poquitito, sobre todo también teniendo la referencia de la primera vuelta y el salto de la goma usada a la goma nueva, que a veces te sorprende un poquito. ¿Cuánta tranquilidad da saber no solo que vos tenés un buen auto, sino que está tan sólido el equipo con esta demostración con el 1-2-3? No, bueno, hay que seguir, queda mucho todavía, pero estamos bien hace varias carreras, pero entendiendo que todavía no, como esa frase Chilaver, que no ganamos nada todavía, ¿no? Queda lo más importante, que es la definición de campeonato, y te obliga a estar en esta situación de evolución constante. ¿Seguís sintiendo que para correr este es el mejor auto con el que has contado en el turismo carretera? Alguna vez, y hace unos meses lo mencionaste. Sí, sin duda que sí. A ver, andando mal o teniendo no la mejor sensación como en Comodoro, fuimos cuarto. Imagínate, en otros momentos he largado adelante y he terminado décimo, ¿no? Estamos muy bien. Mañana vamos a trabajar seguro para el ritmo y para estar bien en función de las vueltas. ¿Que haya alguna cierta probabilidad de lluvia te preocupa? Y siempre que haces la pole querés que no llueva, querés que esté todo perfecto. Pero bueno, si ocurre, tenemos que estar a la altura para estar bien también en esa condición. Allí estaba el testimonio de Manu Ursera, qué firme está, profesor. Tremendo. Y qué cerquita de Canapino y de Werner. Ya vamos a dar algún detalle de eso en la Copa de Oro. A muy sí. Poquititos puntos, de los que para la gran mayoría son los grandes candidatos. Pero cuéntenlo, pónganlo ahí en el bolillero a Manu. Vos sabés que sorprendió, porque venía rápido, pero no en el nivel de Todino. El desequilibrio fue en el último parcial, en la forma de transitar este pequeño retome, por así decir, que es muy difícil. Rulo, se cierra, tenés cuando, que frenar cuando bien. Los mirás a los autos, sí. No hay dos que vayan por la sí. misma trayectoria. Además, el frenado juega un papel determinante. Realmente resolvió muy bien y por eso se quedó con el 1. Por poco, pero con el 1. ¿No? Por poco, dice el profesor, porque claro, le sacó solo 2 centésimos a un velocísimo... Sí. Todo un personaje, sí, este chico, Germán Todino, que esto, decía. ¿Cómo está el máquina? 1-2-3 por ahora. Gracias, sí, la verdad que impresionante. Felicitar a Horacio, todo el equipo, hemos hecho un laburo muy bueno, así que nada, nos deja conforme. Yo busco al 1, por nada, la segunda vuelta venía más rápido, me equivoqué, así que una lástima. Pero bueno, felicitar a todo el máquina par. Hemos hecho una clasificación impresionante hasta acá, agradecerle a todos mis sponsors, toda la familia, todos los amigos que me han vinieron a verme. La verdad que somos bastante, así que eso es lo lindo de esto. Y bueno, mañana iremos en busca de una serie. ¿Se movió un poquitito la trompa ahí en la horquilla, casi con la cuadriculada a la vista? No, se me movió en la curva antes. Después de la plana se me movió y ahí fue donde perdí, ya me di cuenta. Pero bueno, ya venía puteando arriba el auto. Pero bueno, ¿qué va a ser? Cosa que pasa. Faltó nada, ¿viste? A veces pasa que esa vuelta 10 puntos no sale. 9.50 le ponemos. Venía haciendo 10 puntos la mía y el boludo la cagó. Nah, pero bueno, no pasa nada, estamos bien. Tenés un lindo auto para correr. Sí, estamos bien. Estamos muy bien. Felicitaciones. Gracias. Qué lindo que es. Es auténtico, tremendo, es auténtico. Además, Germán, qué mérito, Pablo, porque este chico corre solamente en turismo de carretera. Y en turismo nacional. Sí, en turismo nacional, pero no con un auto de este nivel, ¿no? Y se está mezclando con una firmeza tremenda, más allá que por el campeonato no va a correr, te digo, la parte final con posibilidades, pero tiene un talento y un comportamiento arriba del auto realmente destacado. Quiero saludar, profesora, a mucha gente, sí, que ya nos va escribiendo. Pablo Lais de San Pedro, aquí cerquita. Gabriel de Lanús, Víctor Sustic, pongan de dónde nos están siguiendo. A Martina Costa, a Cristian Dávila, que es fiel seguidor desde la República Oriental del Uruguay. A Brian Dalvit, desde Marbella. Brian, un abrazo. Lindo sé lugar. Que siempre nos seguís. Alguna vez nos hemos preguntado acá, ¿qué hacen Marbella
mirándonos a nosotros. Pero bueno, gracias, gracias por el aguante, Brian. A Mauro Sarmientos, a Damián Rovigo desde Véneto, en Italia. Mirá desde qué lugar nos escriben. Qué hermoso lugar. Qué lindo poder estar con todos ustedes en contacto. A Javier Garbier, bueno, a tanta gente que ya seguiremos nombrando. Profe, decías en la apertura, 1, 2, 3 del Macking. ¿Quién completó el terceto? Facundo Arduzzo. Bien hoy. Uno de los tres seguros, si no el mejor clasificador. Y él lo sabe, ¿eh? Ese diálogo que tiene con el neumático lo aprovecha pleno, porque está ahí, pero sabe que está ahí por la clasificación, pero que todavía no tiene el auto para ir a pelear una carrera. Esperemos que se lo modifiquen un poquitito, ¿no? El Facu Arduzzo habla aquí en Campeones 2026. Estamos en vivo desde San Nicolás, como cada sábado de Turismo Carretera, acompañando a todos ustedes, y compartimos la nota con el piloto de las parejas. Impresionante lo del equipo y muy bueno lo tuyo, Facundo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Felicitar a todo el Macking Park por este 1-2-3. Con respecto al entrenamiento, hemos mejorado un poco la tendencia que mostrábamos. Obviamente todavía no estoy 10 puntos hermanado con el auto, con el conjunto, pero lo positivo esto es que nos empezamos a entender con el equipo y viene bien. ¿Eso lo de rescatable y obviamente que acompañen los resultados? Sí, sin dudas. Así que bueno, ojalá que podamos seguir por este camino de mejora continua. Y bueno, veremos cómo nos toca largar mañana la serie, pero esperemos quedarnos con este puesto 1 provisorio para la tercera serie. ¿Todavía no estás del todo convencido, más allá del buen trabajo en cuanto a resultado? No, porque me patinó de más para el CR3. Son dos curvas lentas y hasta ahí creo que estamos donde tenemos que mejorar. Así que vengo patinando un poco y eso no me da la seguridad todavía para estar del todo contento o confiado con el auto, pero vamos a trabajar. ¿Fue una constante eso, Facu, o tomó más notoriedad para clasificar? No, lo hemos mejorado para clasificar, pero el grid de la goma nueva colabora. Tenemos que todavía mejorar para cuando perdamos ese grip. De hecho, en la segunda vuelta me pasó. Ya en la segunda vuelta empeoré como 3 décimas el parcial 3 y es ahí donde se me complicó. A trabajar para mañana, gracias. Así será, un fuerte abrazo para todos y gracias a los sponsors por confiar y al equipo por el trabajo. Facundo Arduzzo. Fue un día hoy, profesor, realmente agobiante, con temperatura por encima de los 30 grados, con un viento caluroso, pero el pronóstico indica que puede haber un fuerte descenso de la misma para mañana. Dan lluvia. Qué diferente puede ser todo, ¿no? Y los equipos ya han tomado nota, viste, que muchos saben por antecedentes de qué reacción puede llegar a tener el auto ante los cambios que quizás sean necesarios mañana. La máxima de mañana, en un pronóstico que también es muy dudoso, cambia permanentemente, es la mitad de la temperatura máxima de hoy. O sea, 16, 17 grados. Pero atención con el tema de la lluvia. El viento cambiante hace que de pronto se anuncie lluvia para el momento de las series. Hay otro que dice no. Puedes ver una lluvia muy intensa en la madrugada, pero llovizna en la final. O sea, tremendas incógnitas que vamos a dilucidar. Recuérdate que una vez aquí, por el pronóstico del tiempo, quedó definido un campeonato. Exacto. En manos de Agustín Canapino a través de lo que manejó su padre en los distintos pronósticos que recababa. Actualmente existen en internet, ¿no? Exactamente, y en desmedro de Facundo Arduzzo, que tenía todo para ser campeón, largaba adelante y quedó en la grilla con las gomas lisas, ¿te acordás, profe? Bueno, veremos qué nos depara mañana. Hoy sufrimos el calor con Mariano Riviere, con Andrés Galazo, con Daniel Bosco. Están ellos ahora en los boxes, profe, en una noche hermosa todavía, templada en San Nicolás, con una verdadera multitud acampando, ¿sí?, en el perímetro del circuito. Hay muchísimo, muchísimo público siguiendo en una de las grandes plazas que tiene la categoría aquí en la provincia de Buenos Aires. Hola, Dani, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Pablo, Alberto. Bueno, como verás, fue un caos durante toda la jornada, justamente lo de Mariano Huerno, lo del campeón, que sigue dando el tiempo al público. Mucho, pero mucho tiempo que le ha dedicado. Juan, mirá, ahí está. Le ha dedicado impresionante el tiempo que le ha dedicado. Él toma mismo el teléfono. Una jornada inolvidable, Mariano, ¿no? ¿Qué te parece?
La verdad que increíble, negro, la cantidad de gente, de público, de hinchas, así que bueno, eso es lo que tiene el turismo carretera, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicaste? ¿Cuánto de justamente de tu amor hacia ellos que también te lo demuestran de esa manera, ¿no? Sí, uno trata de brindarse por todo, pero bueno, no alcanza. Hace un buen rato que estoy acá y miro y estoy en el mismo lugar. En algún momento te vi que tuviste que ir para el centro como del patio de boxe justamente para que no invadieran directamente aquí, ¿no? Sí, no, me pidió lo de la hinchada y bueno, la verdad que una multitud. Sabíamos que San Nicolás cuando abran sus puertas iba a ser una locura y bueno, lo fue. Te liberamos. Bueno, muchas gracias a ti. Aquí está Mariano, tremendo lo de Mariano Werner. Podrán ver justamente lo que se ve en estos momentos. Tremendo, pero yo, Pablo, no me quiero perder un momento. Y Alberto, un momento que mientras Mariano justamente tiene que ver ahí con el público al que le ha dedicado todo un momento, sé que está en otro de los móviles, está Mariano, está Andy también. Yo te digo, mirá, ustedes sigan tranquilos desde el lugar donde quieran, yo me quedo acá con los chicos, a mí no me des más entrada, directamente manejate con Andrés y con Mariano, pero, porque yo me quedo con los chicos. Chao chicos, hasta luego. Saque. Mira qué zorro, y se ubicó y todo. ¿Qué tal? Nos cortó el rostro, se fue a la picada. Che, quédate, Dani. ¿Viste cuando encaró para atrás? Digo, ¿dónde vas? Y la oficina técnica es para la derecha y arrancó para... Claro, no. Era buena picada, ¿eh? Ya sabía. Era bueno. Ya sabía. Bueno, y en un rato a nosotros nos espera el lechón, ¿eh? Así que gracias a Pablito Pilo, ¿eh? Sí, realmente, Pablo, muchísimas gracias. Sí, ¿no? Sí. Y al gran asador que tenemos nosotros, que es Mario Valente. Impecable, realmente. Qué locura despierta Werner, profe. Sí. Qué lindo ver, esto lo hemos venido comentando varias veces, a un piloto que se dedique de esta forma, tan abierta al público, tan genuinamente, y que les brinde todo el tiempo del mundo, ¿no? Y es siempre una cantidad de gente incesante en cada lugar que visitamos el box de Mariano Werner. Aún así es uno de los primeros que llega, uno de los últimos que se va, porque le dedica tiempo a la gente, pero también a su auto y al equipo. Claro, claro, ¿no? Porque una cosa no va en desmedro de la otra. O sea, Mariano debe ser de los más aplicados o de los pilotos que más encima está de su auto. Exactamente. Pero sin embargo se hace tiempo para todo. Sí, vos sabés que quiero después, cuando quieras, explicar que este circuito, largar por afuera, no es lo mejor, como sucede en la mayoría. Después se lo contamos a la audiencia. Sí, cómo no, y Werner lo tiene que hacer. Claro, va Werner, va Catalán Magni por el lado de afuera en la primera y Matías Rossi en la segunda. Lo teníamos recién en vivo a Werner. ¿Querés que vayamos con el Werner grabado, que cuenta alguna cosa más, Nelson? Sí, porque cuenta alguna cosa más por fuera de esto que nos mostraba Daniel y su vínculo con el público, hablando del auto. Que siga comiendo. Hablando del auto hoy, una vez terminada la clasificación, esto decía el bicampeón. ¿Qué cuenta Mariano Werner? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariano, para vos, para todos los campeones. Fue buena la clasifica. Entiendo que, como lo han demostrado en las últimas carreras, los torinos han tenido un plus en clasificación y bueno... ahora esperar el resto de los grupos, ¿no? Quedan dos grupos, la temperatura va a ir bajando y posiblemente los ayude, ¿no? Midiéndote con ellos, ¿dónde está parado Werner? Estamos ahí, estamos a dos décimas, pero bueno, siempre uno quiere más. ¿Cómo ha sido con el correr de los giros con esta elevada temperatura, pero donde se mantenían todos en pista, Mariano? Bien, bueno, por supuesto que los tiempos son lentos a comparación del año pasado, porque vinimos en otra altura del año y bueno, por supuesto que... rinden menos los motores, rinden menos los autos, pero es para todos igual. ¿Algo en particular ahora apuntar, Mariano, a evolucionar, a cambiar, a mejorar? No, me quedé con la sensación que posiblemente la primera vuelta nos quedó una decimita y bueno, ahora esperar al resto de los grupos. ¿Dónde fue? ¿Qué pasó en esa vuelta? No, fue perfecta, pero bueno, entiendo que posiblemente la curva número uno y la curva número dos me faltó una nadita. Gracias. Ahí estaba Mariano Werner, ella hablando en este caso, y luego que lo veíamos hace un instante desde el móvil en vivo, todavía atendiendo a la gente en este horario, contándonos, terminadas las pruebas de clasificación, profe, de lo que era el rendimiento de su Ford. Y a propósito de rendimiento, Alberto, ¿no es el de principios de año lo que viene mostrando Canapino y su Chevrolet?
Porque sigue siendo el líder de la Copa de Oro, sí. Sigue estando ahí mezclado en la punta, pero ya no tan contundentemente. Vos sabés, Pablo, que dos meses atrás, ¿quién era el candidato firme? Y para todo el mundo Canapino, por eso te digo. Y hoy para gran parte de la gente pasó a ser Werner. Bueno, más allá de que pueda ser Werner, hay que tener presente que de pronto no hay esa contundencia de Canapino. O sea, hay un desconocimiento en algunas partes del auto que no lo tenía con el anterior. Está bien, el auto ¿Es tan bueno. distinto, Alberto, este auto al anterior? No, pero los autos no son iguales. Es imposible lograr lo mismo. De pronto el nuevo es mejor, pero de pronto hay una elasticidad de estructura y demás que te requiere una experiencia. ¿Por qué? Porque el